Visita Axel Monsú, realizador audiovisual, actual director del Instituto Provincial de Cine. ¿Cómo te va, Axel? Bienvenido. Bien, Claudio. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo podríamos definir para la gente que nos está viendo, cómo le podríamos contar quién es Axel Monsú? Realizador audiovisual, un trabajador de la cultura. Yo nací en Córdoba, vine a Misiones con 2 años. Me queda la tonada, no sabemos por qué, pero cuando estoy acá... ¿Con 2 años? Sí, pero yo me acordé que de la sota. Sí, claro, más o menos. Y siempre como después de terminar el secundario acá, las ganas de empezar a hacer producciones audiovisuales y cine concretamente, pero desde este lugar, no yéndome a Buenos Aires o quedándome en Córdoba. Y entonces desde ahí empezó como en un país que era distinto. Hoy estamos en el 2017, estoy hablando del 98, un país mucho más centralizado. Cuando yo terminé la universidad y vine para aquí, que era 2004, no teníamos cines en toda la provincia, estaban cerrados los cines. Bueno, era como, estaba solamente el Montoya como lugar para estudiar televisión y no cine. Y bueno, y fue como empezar también a encontrarte con los pares, porque esto es un trabajo colectivo también. Entonces, llevar adelante proyectos audiovisuales es una cosa que se hace en grupo, y en ese momento también muchos de los compañeros estaban fuera, digamos, de la provincia. Y bueno, y ahí, de hecho, cuando yo termino de estudiar, vengo a filmar un cortometraje que se llama Misiones, con minúscula, que cuenta habla un poco del cotidiano de una pareja de tareferos. Y fue como una apuesta, porque vinimos con compañeros de otras provincias y empezamos a filmar acá, y después ellos se fueron, y el punto fue decir, bueno, sigamos haciendo otras historias, otras producciones con gente de acá. Y a partir de ahí empezó esa búsqueda por hacer equipo. Generamos una cooperativa que se llama Productora de la Tierra. ¿Por qué elegís catalogarte como misionero a partir de tu trabajo como...? Yo creo que porque vivo acá, en principio, porque me gusta vivir acá, y me gusta vivir acá por la manera en la que tenemos de relacionarnos con los seres queridos, de mirar el río, de disfrutar de la naturaleza, de vivir en otro ritmo, en otro tiempo, por más que siempre vivimos corriendo, pero también como... A diferencia de la gran urbe, hay una cuestión más pueblerina quizá, ¿no? Sí, como otros tiempos, ¿no? No sé si pueblerinos, pero bueno, en cada lugar tiene su particularidad, ¿no? No digo que sea mejor o que otro, pero como que bueno, yo me fui más identificando y acreenciando de este imaginario cultural, de este lugar. Y creo, digamos, que desde acá podemos hacer mucho. ¿Cómo es la vida de alguien que trabaja y que se mete de golpe en el trabajo del cine, de la producción audiovisual, a partir de los últimos años, que en la Argentina han cambiado a partir de las leyes y a partir de una serie de acontecimientos que han ido, de algún modo, conteniendo y fortaleciendo la producción a la que te dedicas? Hay más espacios de contención, como la ley de cine, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que está derogada en algunos puntos, pero que sigue vigente y garantiza muchas cosas, como la propia ley provincial de promoción audiovisual que tenemos en la provincia, pero sigue, digamos, siendo un lugar donde uno no tiene que ser tan racional en algún punto, porque hay que ir atrás de ideas y de proyectos que muchas veces primero no sabemos cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a financiar, y que a partir de esa búsqueda del cómo, de no tener la cuestión asegurada por ahí, uno va encontrándose con pares, buscando maneras y generando riqueza también. Yo creo que eso es algo
clave para cualquiera que hace producción audiovisual y que quiere contar historias propias, porque por ahí si uno se especializa como técnico, que son excelentes y que necesitamos y que tenemos compañeros que son excelentes técnicos, por ahí ya te llaman cuando un proyecto ya tiene financiamiento y uno va, trabaja, brinda un servicio y punto, digamos. Pero si uno está buscando decir, no, yo quiero contar esa historia y no quiero contar otra, claro, o quiero contar... Y tiene que ir acomodándose a los presupuestos y al manejo de... Claro, y aparte a buscar el financiamiento. Entonces, nos toca esto de ser generadores, digamos, y de que por ahí hay que ser un poco malabarista, ¿no? Que uno tiene una pelota en la mano y dos en el aire, mientras... Y a veces las tres están en el aire. Y a veces las tres están en el aire y no sabes. Claro. ¿Cómo llegó a vos el cine? ¿Qué recordás de tu niñez, del primer impacto con la pantalla? Yo me acuerdo del cine... de ir al cine en Córdoba cuando era chico, ¿no? Esos eran los primeros recuerdos del cine. Después de la televisión, en Colonia Alberdi, donde yo me crié la primera infancia, estoy hablando de 4 o 5 años, donde en un punto me la tenían que cortar porque si no después me creía totalmente lo de las películas y trataba de hacerlo fuera, ¿no? Entonces de repente uno se tiraba de los techos. Sí, sí, o sí, así. Superman, se tiraba. Claro, ese tipo de cosas. Pero me acuerdo de la primera película, el primer recuerdo que tengo así de cine es la película E.T. ¿Y E.T.? Son mucho más joven. Yo nací en el 81. Claro, claro. Claro. Y yo me acuerdo de lo que el viento se llevó. Claro. Hoy hablando con Axel Monzú, realizador audiovisual. Axel, de tu llegada a Misiones, muy chico, pudiste ver prácticamente todo este tiempo que llevas acá las producciones locales. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el grado de compromiso con el cine de nuestras producciones locales, si el nivel fue mejorando, si hay cosas por mejorar aún, la producción local, ¿qué te parece? O sea, cosas por mejorar hay siempre, ¿no? Hay mucho por mejorar y hay una gran calidad de producción audiovisual. Misiones, en cuanto a televisión, por ejemplo, concretamente al Canal 12, en comparación a todos los canales públicos del resto de las provincias, es el canal que más contenido tiene local. El mayor porcentaje de producción independiente local tiene en su pantalla y que también tiene mayor calidad de producción. Que tiene que ver con todo el trabajo de los productores, mucho con los espacios de formación como el ISER, que en el Montoya. El antecedente también, antes de que Misiones tuviera la ley de promoción, tuvo el CIPTET, sí, en el que también se conformó como un germen de producción documental interesante. No tenemos tanta producción de ficción, de largometraje, sobre todo por una cuestión de costos. Tendremos 4 largometrajes misioneros. Cuando digo misioneros me refiero a no películas filmadas en Misiones, no, claro, claro, sí, sino a películas realizadas por gente de acá. Por gente que vive en la provincia, claro, ¿no? que tiene toda su vida cotidiana acá. Uh-huh. Y bueno, o sea que ha sido una producción que se desarrolló desde el esfuerzo independiente totalmente hasta antes del 2010. En el 2007 se estrena Detrás del Sol, que fue un primer largometraje de cine con mayoría de técnicos y productores locales, Gastón Goulart y Marisa Hassan. Antes estaba todo lo que era el espacio de registro documental del CIPTET, sí, donde también estuvo la película de Nemesio Juárez con técnicos, sí, locales. Con lo de Quiroga, sí, exactamente. Y sí, mucha producción televisiva que ha habido, tanto para infancia como
como programas de turismo, culturales, que han tenido calidad, que inclusive por ejemplo, en Leandro en Alem, desde un canal mucho más chico, que es el canal local de Alem, estaba Marcelo Dacher, con un programa que se llama La Otra Mirada, y que han ganado varios años el Martín Fierro Federal por producciones documentales. Hicieron también una producción sobre Horacio Quiroga que se llama El Desterrado, que es una docuficción. Sí, de uno de los cuentos. En realidad es como una historia de vida, es la historia de vida de Quiroga tomando alguno de los cuentos, tomando creo que el cuento del Desterrado, pero es más bien una historia de vida. Me parece que recién ahora estamos como ganando un espacio para legitimar el sector y para que los productores audiovisuales dejen de ser el chico de la cámara para ser realizadores, productores audiovisuales profesionales, porque muchas veces desde el Estado o desde las empresas se termina haciendo una inversión mucho mayor en generar una producción audiovisual contratada con un profesional de afuera. Sí. Y cuando viene un productor local, lo que hacemos es precarizar su trabajo y obviamente que vamos a precarizar el resultado también. Entonces, eso es una cuestión que está ligada proporcionalmente, porque cuando surgieron con la TDA los concursos federales que te daban posibilidad de producir televisión con los mismos presupuestos que se producen en Buenos Aires, la calidad de la producción fue de un salto. Y también la jerarquización de los oficios dentro de la producción audiovisual. Porque no es lo mismo hacer una producción audiovisual con 3 personas que poder hacer una producción audiovisual con un equipo mínimo de 5 personas o una ficción con especializaciones de roles. Entonces, bueno, eso se empezó a dar a partir de las políticas federales que hubo y que tenemos que garantizar que sigan desarrollándose, porque estamos también hablando de una cuestión de derecho a la expresión y a la identidad de cada lugar. ¿Los recursos que hacen falta para producir acá tienen que ver estrictamente con la cuestión gubernamental? ¿También tiene que haber una concientización de parte de los empresarios privados, de la gente del medio? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuáles son los canales que hay que tocar? A mí me parece que la primera responsabilidad la tiene que tomar el Estado y que también hay que sensibilizar y acompañar a los privados. Digo, ¿por qué el Estado? Porque hubo una discusión a nivel mundial en la UNESCO donde se planteaba si los Estados tenían que garantizar o no la identidad cultural de los pueblos, legislando y garantizando recursos para los trabajadores de la cultura, porque hoy en día en la Argentina el 85% de toda la producción audiovisual que circula en las pantallas de celulares, de tablets, de televisión y de cines es extranjera, teniendo leyes como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Instituto Nacional de Cines, que es una excepción en el planeta, porque son pocos los países que tienen un instituto que a pesar de que tiene muchos errores y muchas cosas por mejorar, funciona y tiene una producción de 150 películas anuales. Digo, a pesar de todas esas herramientas, estamos con un 85% de producción extranjera, o sea que no tenemos la llegada al público, porque el mercado es el que tiene todas las herramientas de llegar masivamente, ¿no? El Estado provincial, el Estado nacional tiene que tomar la posta de decir, bueno, nosotros tenemos que garantizar a la cultura recursos, tanto para el cine, como para el teatro, como para la música, para que nuestra industria cultural, nuestras manifestaciones culturales puedan llegar a ser una industria y puedan llegar a perfeccionarse, puedan llegar a la población, a toda la población. Hoy nos visita Axel Monzú. Axel, mirá qué maravilla esto hecho por nuestros paisanos de Cuñapirú, de la zona de la Ruta 7 en el Aristóbulo del Valle. Qué maravilla. Así que te estoy convidando a unos matecitos preparados aquí por nuestra productora para hacer esta charla de radio así un poco más amena. Estábamos hablando de distintos temas que tienen que ver con tu trabajo, con tu pasión, que es el cine, la realización audiovisual. Hay una ley provincial que ha marcado un antes y un después en lo que tiene que ver con tu área. Hablemos de eso.
Bueno, la ley provincial de ley de promoción audiovisual de Misiones es una legislación joven porque se sanciona en 2014, se reglamenta en 2015 y en 2016 se pone en marcha el ente que es el IABIM, que es el Instituto de Aplicación de la Ley. Uh-huh. ¿Había antecedentes en provincias, otras provincias? En otras provincias no. ¿San Luis tampoco? San Luis tiene una ley, pero no tiene un instituto de estas características. Ajá. ¿Por qué? Primero, un poco la historia de la ley es que viene militándose desde el sector. Me refiero a las asociaciones profesionales que existen en la provincia, como la Red de Realizadores de Misiones, ARAMIS, la universidad, los sindicatos, y que también de la mano, desde 2006 se empieza a discutir en el marco de los Gran Cortos del Festival de Cortometrajes. Hubo una mesa en ese momento en la que estaba una diputada que era diputada, ahora está en otras funciones, Sandra Montiel, sí. Que por indicación de Hugo Pasalagua, que en ese momento era ministro de Educación, se acerca al festival y se propone una mesa que esperamos sobre una ley de promoción audiovisual. A partir de allí se genera toda una discusión, la Asociación de Productores Cinematográficos, Red de Realizadores de Misiones toma un poco la posta. Y ya en 2010, después de la ley de la ley de servicios de comunicación audiovisual a nivel país, de que también en Cámara teníamos un diputado que era delegado del SATSAI, entonces tenía un conocimiento de la actividad, que es Marcelo Rodríguez, que eso tuvo mucho que ver en que se pueda concretar la ley. Y realmente de una discusión a través de foros se logró esta ley, que es una ley que no solamente promociona la actividad, la producción, sino que busca el desarrollo de todos los eslabones de la cadena de valor audiovisual, del desarrollo de proyectos, de la producción, de la exhibición, la distribución, también de la capacitación. La difusión. Sí, la capacitación, la investigación, el archivo. Desde una perspectiva comunitaria, artística e industrial, ¿no? Ese es como a grandes rasgos las implicancias que tiene la ley. Y digo un instituto con características particulares porque tiene un diseño en la ley de herramienta de planificación participativa. ¿Por qué? Porque genera un registro de productores audiovisuales que se puede hacer online, la gente entra a una web y se registra y divide a la provincia o regionaliza a la provincia en cuatro sectores, zona sur, en cuatro distritos audiovisuales, distrito sur, distrito norte, distrito Paraná y distrito Uruguay, y entre los inscriptos en cada uno de los distritos se elige a una persona que va al directorio del instituto. El directorio del instituto está compuesto por 7 miembros, 4 representantes, uno por cada región, un representante de la universidad, uno de los sindicatos y el lugar que estoy ocupando yo en este momento, que es el del Poder Ejecutivo, que preside el instituto y el Consejo Directivo. Entonces, es muy interesante porque eso lo vuelve un ente colegiado. Entonces, las decisiones que toma el directorio no solamente tienen una mirada, sino que tienen una pluralidad de enfoques que hace más valioso y que tracciona mejor los rumbos del sector. En cada distrito audiovisual, cada 3 meses, se convocan a reuniones donde se invitan a participar a los trabajadores para que acerquen propuestas, proyectos. ¿Y cómo ves el futuro de esta actividad en la provincia de Misiones? Todo sigue dependiendo de nosotros, digo, del sector y de los productores, que ahora tenemos una herramienta en el Estado que no es una solución definitiva a nada, sino que es una herramienta más, pero que es fundamental que desde que los trabajadores tengamos conciencia de qué nos puede aportar esta herramienta dentro del Estado y que hagamos que funcione de una manera participativa.
O sea, es más fácil pensar que, bueno, ya existe el instituto, hay un coordinador o un presidente de ese instituto y le puedo echar todas las culpas o agradecer por lo que me pasa. Eso sería es lo más fácil, digamos, como la democracia delegativa que muchas veces tenemos. Votamos y después nos olvidamos de la democracia. Entonces, nuestra actividad ha dado grandes pasos porque el Instituto Nacional de Cine, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, son herramientas jurídicas, institucionales, que han surgido de los sectores y de los debates territoriales y de la participación ciudadana. Entonces, nosotros tenemos que seguir ese modelo como trabajadores de la cultura, como artistas. Más allá de las limitaciones que siempre existen, tenemos muchas posibilidades de relacionarnos, de relacionarnos con los países vecinos, tenemos marcos institucionales que nos abren otras posibilidades, porque también a la hora de tener una, como provincia, tener una legislación, tener un instituto, te genera otras posibilidades de relación. Lo importante es que sepamos usarla. ¿Qué te gustaría para el futuro de tu sector en la provincia de Misiones? Y yo lo que anhelo es que, digamos, que las imágenes que producimos en Misiones lleguen a todos los que vivimos acá y a otros lugares, ¿no? Que muchas veces hoy todavía las producciones que hacemos quedan como medias como encriptadas o guardadas en algunos lugares y no llegan a toda la población. Entonces, me gustaría que, así como a veces se festeja un cumpleaños con un personaje de Disney, lleguemos a que festejemos un cumpleaños con un personaje que salió de un imaginario cultural nuestro propio y que ha también salido del audiovisual, o el audiovisual ha sido una herramienta para difundir eso. Entonces, me parece que eso sería algo que me gustaría acá a unos años. Buenísimo, muchas gracias por visitarnos. Lo mejor para lo que resta de tu gestión y para el futuro. Gracias. Gracias, Claudio. Gracias a vos y a toda la producción. A Lucía Miquitiuk, que también está poniendo mucho esfuerzo y haciendo muchas cosas. Así que gracias, bueno, por este espacio. Axel Monzú, realizador audiovisual aquí en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de muy pocos días.